Néstor Segundo Cortés Robledo. Tengo 84 años y ejerzo la ayuda para los adultos mayores. Trabajo en eso para poder fortalecer más a los adultos mayores y para ver solucionarse en parte las necesidades que tienen ellos. Bueno, desde el inicio de la pandemia fue algo, a lo mejor voy a exagerar, pero fue algo desastroso para nosotros. Acostumbrados nosotros de salir para allá, para acá, y de repente lo encontramos restringido, sin poder salir y moverse en un círculo muy demasiado cerrado. Entonces, eso lo afectó mucho a mis padres, de la mentalidad. Empezaron a enfermarse de la mente, de estar cambiando las posiciones, y estamos mal. Mira, ahora estamos contentos porque ha evolucionado mucho esta situación. Nos hemos acostumbrado tanto al COVID que ya vamos a ir en la quinta vacuna que tenemos que ponerlo. Y eso le hago un pedido a todos los adultos mayores, que no tengan miedo en ponerse la quinta vacuna, que es buena para nosotros. Bueno, yo espero y yo creo que todos nosotros los adultos mayores esperamos y tenemos mucha confianza en este nuevo gobierno, de van a hacer los cambios, sobre todo en la salud. Nos va a mejorar la salud a nosotros. Vamos a tener una mejor atención, una mejor dedicación hacia nosotros. Eso se está viendo ya, y tenemos esperanza que vamos a seguir por un buen camino que va a ser para nosotros y para los que vienen de atrás. Si quiere decir que el mensaje más grande, más bonito, más completo es cuidarse y cuidarse. No se olviden de la mascarilla, no se olviden de andar con la mascarilla como corresponde, no en la nariz, no en la garganta. Bueno, me atrevo a decir eso porque yo soy uno de los que anda así, pero yo cuando ando en la calle me preocupo mucho de eso.